Mira, Carlos, esto es mi casa. ¿Qué te parece? Wow, en serio. Qué bien. ¿Cómo se llama? Halo. O Halo, no sé cómo se pronuncia. Es de unos monos que atacan a la Tierra y cosas así de extraterrestres, ya sabe. Listo, chicos, ya vénganse a comer. ¿Chicos? Bien. ¿Qué vieron hoy? No acuerdo ya. Sí, yo tampoco. Bueno, cuéntame, Carlos, ¿por dónde vives? Por aquí, por Siloxingo. Ah, ok, entonces vives cerca. Sí, algo. Muy bien. ¿Y tus papás en qué trabajan? Pues mi mamá no trabaja y mi papá es de los que construyen máquinas, no sé cómo se llama. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo uno. ¿Es más grande o más pequeño que tú? Más pequeño. Ah, ya, muy bien. ¿Y qué piensas estudiar? La verdad no tengo idea. ¿No? ¿Todavía no? No. Eso está muy bien. Tarde, súbete a tu cuarto y te quedas a cenar. Está bien. Hola, Lupita. Oye, madre, ¿qué pasó con Carlos? Lo regañé porque llegó tarde. Se fue a la casa de Jim y no llegó a la hora que yo le dije. Y se está volviendo como tú. Bueno. Pinche chamaca. Simplemente no puede ser. No quiero que lo tomes como algo
con resentimientos. Simplemente quiero que sigas viniendo a la casa a ver a Jim y no dejes de ser su amigo. ¿Comprendes la situación? Sí, lo entiendo. Solo que tenía yo que decirlo. Discúlpame de todos modos. No tengo nada que perdonarte, Carlos. ¿Dónde estabas? Me acaban de hablar de la escuela para decirme que estabas con Mariana. Nunca pensé que fueras un monstruo. ¿Acaso fue Nicole quien te indujo? No te quedes callado como mujerzuela. No creo haber hecho algo tan malo. ¿Y todavía tienes el cinismo de negarlo? Cuando se te baje la calentura, vas a la iglesia y te confiesas, a ver si Dios te perdona. Con Jim. Bueno, en realidad las cosas cambiaron muchísimo desde que tú ya no vas. Jim también se salió de la escuela y su mamá falleció. ¿Qué? Salió en las noticias. Al parecer su mamá tuvo una discusión demasiado fuerte con su papá y parece que... Pero, ¿cómo puedes decir eso? ¡No! ¡Qué antigua! ¡Qué remota! Qué imposible esta historia, pero existió Mariana, existió Jim, existió. Cuánto me he arrepentido después de tanto tiempo de rehusarme a enfrentarlo. Nunca sabré si el suicidio fue cierto. Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de esa época. Todo pasó como pasan los discos de Jim Fonola. Nunca sabré si aún vive Mariana, si hoy viviera, tuviera ya 80 años. Señora, tú eres mi hijo. Hola, mamá, ya llegué. Mira, de ti. Tienen que tocar, ¿Ya es qué? Ya. ¡Acción! ¡Ese no cuenta! No, o sea. Mira, Carlos, aquí vivo. ¿Qué te parece? Wow, qué bien. Yo. Profe, ¿puedo ir al baño? No. No me dejó. Ay, tú sé niña rebelde y salte. Profe, ¿puedo ir al baño? Sí, por decirlo.